¿qué piensan los periodistas de la edición 2017 de los carnavales? Conversamos con Goyo Prieto en su programa Un chamamé y un carnaval. El quinto año, Roxana. Bienvenida y muchas gracias, como siempre. Reincidiendo con esta linda pasión, la de hablar de chamamé y carnaval. Son nuestras dos fiestas más grandes de la provincia, de la capital, y me parece hermoso que podamos transmitir, informar, comunicar, pasar la información, sobre todo a la inmensa audiencia de sudamericana, de lo que se está gestando en esta fiesta. Guiarlos un poco para que armen su programa de la noche, porque siempre es el programa de la noche, tanto en el chamamé como en el carnaval. ¿Qué balance se puede hacer de este primer fin de semana, de este ensayo general, de este corso que está un poco afectado meteorológicamente? Bueno, resignación nomás, no queda otra, porque lo que me alegra es que no es solamente en Corrientes que llovió, llovió en todo el país. Entonces parece que Momo no está tan enojado con nosotros nomás. Pero el carnaval nuestro es una fiesta única. Y si bien tuvimos nada más que dos noches de competencia, dos noches de desfile de corso, se pueden decir muchas cosas. El espíritu está vivo, le debemos toda esta fiesta a los comparseros, a los padres, a las familias del carnaval. Y creo que las nuevas generaciones, yo hice una mesa con chicos chiquitos, con niños, y están más entusiasmados que nosotros por la fiesta, más preparados, con un mejor espíritu y ánimo para celebrar la fiesta. Nobleza obliga a preguntarte qué te ha parecido Sapucaí. Bueno, vos sabés que es una pasión. Horacio me sigue deslumbrando. Sigo encontrando en él cosas que no vi en otros años y sigue siendo la carta de presentación más fuerte que tiene la comparsa, los diseños de Horacio Gómez. La batería, la música, pero creo que este año, con un tema tan difícil como es el tema de la era de Acuario, un tema que todos vivimos en la era de Acuario, estamos viviendo la era de Acuario, me parece que fue importante porque han sabido rescatar lo mejor de cada uno de los tiempos de Acuario para reflejar en un tema híbrido, así no representativo, lograr el efecto que logran con música, coreografía y trajes. Presentemos al equipo, la ficha técnica, diríamos, en carnaval, de Un chamamé y un carnaval. Bueno, la tenemos a Laura Trivia, a Pancho Benítez, a Natalia Rodríguez, a Noelia Maciel y, en participación especial con cartel francés, a Pilar Muñoz de Romana. Presentamos al operador también. Julito Gauna, por supuesto, un amigo que nos acompaña desde siempre, y a Rocío, que está en la producción. En el portal también le tenemos a dos chicas. Hoy está Eugenia, pero yo quiero agradecer a la producción de Sudamericana que me permite jugar en época de carnaval. Días y horarios. De 15 a 17, de lunes a viernes.